يبقى الحسد اللي يولد ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. La cámara de seguridad de un estacionamiento capta un evento bastante extraño. Vamos a verlo. ¿Dónde está el 2018? Sí lo ves. Mira. ¿Y esa agua? Viento. ¿Qué va a ser? Es el polvo. Ahí va. Calle, somos. Como algo medio raro. Y mira, viene. Ahí. Ahí va. Camina, entró. No, 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 puede entrar. Se da la vuelta y entra por la puerta de emergencia. No, pues no, no, no entra. Ahí se queda. Ahí se queda. Ahí se quedó ya. Ahí se quedó. Ahí viene la moto, mira. Mira, viene ya. Vas a hacer eso. Que incluso el man decía que no le valían su huevada de luces ni nada. Y mira, como ahí se va, prende. Ahí se va, no puede entrar. Mira, como no puede que entrar, lo mira nomás. Ya, mira, ahí él apaga la moto. No, ahí se le queda por donde la mano es cereza. Se va y una hueá se queda ahí donde el man, ya vas a ver. Una cosa media rara que daban del man. Sí, dale, güey. ¿Qué es esa huevada? Ya, ya la pregunta despierta. Y el man ni siquiera ve. Me imagino que siente que algo el que ve. El cuerpo de él desaparece. Sí, mira, ve. Sí, viste. Es porque tenía aplastado el freno. ¿Cómo está aplastado el freno si está con los pies abajo? Está con los pies abajo y las manos en el teléfono. Ya, mira. Ese es el uno. Ahí, ahí en esa, mira, ahí el mismo que lo regresa, a ver. Ahí viene de abajo, como por el. Ahí viene de nuevo, sí. Mire. Pero ahí viene caminando, mira. Ahí viene mojado. Es como que viniera alguien en cuatro caminando. No, no, déjame hacerla. Que son animales. Sí. Ya, ahí llega hasta ahí. Pero Cereza, sí, está el hermano de la Cereza que regresa a ver así, pues no ve nada, hermano. Mira. Ya, sí, ve. Y ahí demora un ratito. Ahí sí, no, es que no puede entrar, hermano, no puede entrar, ¿no? No puede entrar. Y no como el man estaba justo, estaba sentado ahí en la puerta, el man como que se le paró a la línea. Mire. Está con los pies abajo el chico. Sí, mira. El man está con los pies abajo. Está con los pies abajo. Solo que el man no se da cuenta porque está así. ¿Se le prende la moto, no ve? Sí, se le prende. Y ahí se queda. Y mira la moto roja. Mira, ahí se va de nuevo. A lo que se va. Mira despacio. Mira la moto roja y mira la moto del man. A lo que se apega un poquito. Ahí, mira. Sí, ¿ves? Y mira la moto roja. Ah, la roja también se ve. Sí, ¿ves? Se va. Se va. Y mira la moto. El hermano se da cuenta. No se da ni cuenta. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Y la moto roja también. Estaba chateando con la mujer. Y la moto roja también, ¿ya viste? Date cuenta, se va. Sánchez nos comenta que en la construcción donde trabaja su hermano suceden sucesos extraños. Sienten la presencia de un niño cuando el lugar está completamente solo. Un día, al sacarle una foto al sitio, algo impactante se deja ver. Este es el documento. Sebastián Cárdenas nos comenta que al sacarse una foto con sus amigos, algo escalofriante aparece detrás de ellos. A partir de ese día, sucesos extraños y aterradores les comenzaron a suceder. Tenían terribles pesadillas y eran acosados por ese aterrador y oscuro ser. Tiempo después, con ayuda profesional, lograron librarse de ese tremendo problema. Vamos a ver lo que registraron.
Enrique Quintana nos comenta que después de la muerte de su abuela, cosas extrañas comenzaron a suceder en su casa. En uno de esos eventos decidió grabar un poco en el lugar donde sentía que lo estaban observando. Cuando revisó la grabación y le sacó algunas capturas, en una de ellas aparece algo simplemente aterrador. Vamos a verlo. Ramiro Rodríguez nos envía el siguiente caso. Una cámara de seguridad de una colonia del Estado de México captó un evento sumamente extraño. Esto fue lo que registró. Y luego se volvía a regresar. Y luego se volvía a regresar y daba prolongaciones. Y yo dije, no, pues eso no es normal. Me quedé viéndolo más o menos como unos 3, 4 minutos. Le digo, pues no sé, le digo, nada más pueden ser dos cosas. Le digo, ¿es una bruja o es un extraterrestre? Quise avanzar hacia allá. De repente, como en las películas que hemos visto del depredador, como que se camuflajeó como una forma, especie así como de humana, pero a la vez como transparente, no sé cómo, y ya venía hacia acá. Entonces yo, fue cuando pues sí me dio, pues dije, ¿qué es eso? Y me eché a correr. Mi papá se iba como a la mitad de la calle, entonces en eso vi que mi papá me dijo como, viene para acá, y me dio miedo y yo instantáneamente cerré la puerta, dejé a mi papá fuera. Rosy Joplin nos envía un caso aterrador. Nos comenta que le compró a su hija una muñeca que decía varias palabras registradas de fábrica, pero un día la voz le cambió a ese juguete y con tono sepulcral comenzó a decir el nombre de su hija, así como hablarle para pedirle que hiciera cosas, algo prácticamente imposible. Vamos a ver este impactante registro. Emma.
En un edificio de oficinas de Inglaterra, el cual había sido una prisión anteriormente, se comentaba que sucedían fenómenos paranormales bastante aterradores. Incluso se comentaba que habían ocurrido varias desapariciones. Una noche, una empleada se quedó a trabajar hasta tarde. De pronto comienza a ser testigo de estos fenómenos. Lo peor es que todo fue llevado a un extremo, que al parecer se captó una de estas desapariciones. Según se comenta, nunca más encontraron a esa chica. Esto fue lo que le sucedió. المجلس حقه تجمع حقه باب مقفل في هنا غرف او لكني فيها اشوف فيها حاجات نروح نشوفها بعدين نرجع نطلع الدكتور في شيء هناك الحين اللي انا اخوي ركان بس هنا نبي نطلع هنا ما كان في شيء نبي نطلع فوق الدور الثاني فيها الصوره العاده بس نحن احنا برا ما احنا جوا اقسم بالله الرعب انا ماني خايف انا ما قلت لك بس 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 ودك نطلع النادي اليوم امشي امشي وين ما تجيبني هنا وتقول نطلع امشي يلا امشي اطلع لا ترجع تبني يا رائع مسكتني في بطني سمعت الصوت انت سمعت الصوت خلاص مشينا مشينا يا ولد يا ولد امشي امشي انا والله اني احسبك تطقطق يوم تقول ابالي بيت مهجور امشي تسمع الصوت اسمع يا رب اسمع الله يرحمك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحسب القران انت بسم الله الرحمن الرحيم وقف وقف لا دقيق 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 امشي امشي بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا اله الا الله انا تربطت اللي حذف زي كذا يا رجل من هو منطرق جنبنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو عصا ولا وش ما ادري شوف الجوجه بسم الله الرحمن الرحيم انت تشوف شيء بسم الله الرحمن الرحيم امشي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحين شكلهم شوف شوف الحوت هنا الحصى وين احنا مو البلوك اللي يسقع يا شوف الحصى ذا اللي يولد بسم الله الرحمن الرحيم شوف الحصى ذا اللي يولد بسم الله الرحمن الرحيم En una casa se comentaba que el fantasma de un anciano se aparecía aterrorizando a los habitantes del lugar. Una noche dejaron una cámara de video grabando a la mascota de la familia. Lo que esta registra es extraño y bastante aterrador. Vamos a verlo.
Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.